Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie con el Monterrey. Es el último episodio de torneo regular. Como estamos viendo, faltan dos partidos. Los vamos a ver en este. No hemos perdido todavía. Es increíble cómo no hemos perdido. Pero bueno, Puebla, no hay que confiarnos. Puede ser inclusive que Puebla nos quite ¿cómo se dice? Invicto. Ya se me había ido la palabra, maldita sea. Y no quiero, definitivamente no quiero que eso pase. Vemos el equipo que nos mandan, pues muy similar, entre comillas, al que usamos nosotros en el modo carrera. Aunque nosotros hicimos varios fichajes, como aquí que también hicimos varios fichajes. Y uno de ellos lo estamos viendo, como es Sebastián Jovinko, líder de goleo. Y vuelve Dorlan Pavón. En la encuesta la mayoría votó que lo pusiéramos de extremo izquierdo y que Carlitos Sánchez lo dejáramos de revulsivo. Yo estoy totalmente de acuerdo, era el plan que yo tenía de hecho. Pero quise consultarlo con ustedes, darle un poquito más de participación a los suscriptores. Y me gusta este tipo de cosas. Vemos aquí de un corner de ellos la toma Chará. Hay espacios obviamente de sobra y vean, desde el área inicia a correr. Le voy dando al gatillo, le voy dando a la palanquita a esta derecha. Le sigo dando, llego a esta línea de fondo al final, la centro, el remate y el gol. Increíble conducción por parte de Jimmy Chará, demostrando esa velocidad pura, purísima que tiene este tremendísimo jugador. Ya ponemos el 1-0 y golito de Jovinko justamente. Edwin Cardona para Jovinko otra vez. Dejamos para Funes Mori. Vamos a ver Funes Mori. Esperamos un poquito allá a Jovinko. Le mandamos el pase filtrado que al parecer va bueno. Ojo que le ganó. Ojo, ya le ganó la posición al Kevin Rojas. Jovinko, el zurdazo. Gol. 2-0, ya estábamos metiendo el segundo, amigos. Muy buen pase por parte de Funes Mori. Quizá quedaba un poquito corto, pero al final logramos llegar. No le meten el cuerpo como deberían a un Jovinko, que es muy débil. Le gana en la carrera, le gana la posición y define muy bien de pie izquierdo, cruzando el balón a Campestrini. Otra vez Jovinko deja para Funes Mori. Vamos a ver, le quita el balón a Funes Mori, pero le quedó a Jovinko. Jovinko busca espacios, no tiene ni a quién pasarle. Jovinko frena, Jovinko remata y se estrellaba en el travesaño. Tremendo tiro por parte del Jovo, que está haciendo un yogo bonito. Qué bárbaro este Jovinko, cómo nos vino bien. Aquí Jimmy Chará otra vez. Jimmy Chará, que también me gusta muchísimo en este juego. En el anterior también me encantó y en este me sigue encantando mucho. Dejamos para Edwin Cardona. Vemos muy bien a Jovinko solo arriba. Llega Jovinko, el hat-trick. Efectivamente, lo había atajado muy bien Campestrini. Al final el rebote le queda, simplemente la empuja. Ya estábamos 3-0 y los 3 de Jovinko. Aquí ya habíamos hecho los cambios como estamos viendo. Funes Mori le quita el balón a Gutiérrez, que arriesgó de más. Dejamos para Ponchito, otra vez Jovinko, solo el remate, otra vez gol. 4 goles, pokercito de goles, amigos, claro que sí. Nos llevamos el balón a casa justamente ¿con quién? Con Jovinko. Es que es espectacular el rendimiento de este jugador. Ahí, como digo, se lleva el balón a casa. Es el primer hat-trick creo que mete en esta serie, pero ahí está con un 10 de calificación, obviamente. También varias asistencias ahí de Funes Mori, de Chará, de González y de Cardona. Pasamos al último partido del torneo regular. En este episodio pude haber saludado a algunas personas, pero al final no. Al final me voy a esperar hasta una hipotética final que, como vamos, seguramente llegaremos. Como vemos, destacan a Jovinko, pero ahí está Pavón, está Cardona y está Funes Mori. Vaya ataque, y encima Jimmy Chará, que ahí no lo destacaron tanto. Y con esa contención con Molina, espectacular. La defensa atrás, Hugo González, buenísimo en portería. Piris, lateral derecho, que no me convence del todo, pero es muy rendidor. César Montes, buenísimo. Basanta, muy bueno, me sorprendió. Y Fabra, demasiado, pero demasiado bueno. Bueno, vemos el equipo que nos manda León con William Yarbrough, Fernando Navarro, que es muy bueno en FIFA, lo tuvimos en el Puebla, con el Gullit Peña, que el Gullit Peña, ojo, que por qué no darle una oportunidad a Gullit Peña en este Monterrey, creo que podría ser, pero bueno, no me adelanto a nada. Y empezamos las acciones. Edwin Cardona filtraba muy bien para Dorlan Pavón por esa banda izquierda, creo que se desaprovecha un poco, pero aquí lo hace notar, no tanto, pero ay, por poco hacía su golecito. Como digo, creo que lo desaprovechamos porque es un killer del área, es fuertísimo y tal. Pero vean, aquí le dejan el balón a Funes Mori, el remate y nos la volvíamos a perder. Ya dos jugaditas, está muy muy clara porque fue un robo como nos gusta hacerlo ahí, con una presión muy alta. Pero no pudimos aprovechar con Rogelio Funes Mori o Ramiro. Creo que no me acuerdo, pero Funes Mori. También me dicen mucho que busque al hermano. Vean, esta jugada fue, ay Dios mío, o sea, habíamos recibido 3 goles en 16 partidos. Y este gol, vean cómo llega, como digo, ahí en la central me piden mucho al hermano de Funes Mori. Es probable que lo busquemos, pero como digo, no me adelanto. No me dejen fichajes aún, por favor.
Esperen hasta que yo indique para que no se me pierdan y para hacer algo más conciso, ¿vale? Vean este pase, cómo llega Jovinko muy muy bien. El centro que buscábamos fallido. El despeje todavía Jimmy Chará que busca muy bien. La dejamos para Funes Mori. A la vuelta se quita la barrida y poníamos el 1 por 1. Como vimos, el gol de León con un desvío bastante feillito, la verdad. Como digo, era el cuarto gol apenas que recibimos en 16 partidos. Jovinko tomó otra vez el esférico y filtramos muy bien para Dorlan Pavón. Vamos a ver si va a buscar el centro. No, qué bien se frena. Ojo cómo lo hace que se vaya de largo. Deja para... gol. Deja para... gol. No me acordé del nombre, era Jovinko. Qué bien remata de pie izquierdo. Ahí el festejo se ve súper bien, se ve súper bien. Por cierto, mi hermanita, bueno, la perrita de mi hermanita tenía una pareja de chihuahuitas y la perrita tuvo un perrito... de Chihuahua, obviamente, nada más tuvo uno y le puse Duki, lo puse en Twitter, síganme maldita mente en Twitter. Pero bueno, 2-1 ahí Jovinko, se me afiguró mucho porque está muy pequeñito y tal. Vean este gol tremendísimo, tremendísimo. Así hasta da gusto que metan goles en el FIFA, así hasta da gusto. O sea, obviamente no, nadie se pone feliz porque le meten goles, pero hombre, ya si te metieron gol, pues mínimo que sean de este calibre. Qué bien la prendió ahí el jugador de León. Primero la bajan bien y cómo la prende así de espaldas, como viene golazazazo. Y estaba el 2 por 2. Sería posible que empatáramos un partido o inclusive que perdiéramos el invicto en la última fecha de la liga. Podía ser. Podía ser, pero aquí arriesgaban demasiado. El balón le quedaba a Jovinko. Vamos a ver al Jovo. El jugador italiano prefiere dejar para Ponchito el remate. Y no, William Yarbrough estuvo atento. Esta era de gol. No la aprovechamos en el córner. Vamos a ver Dorlan Pavón en el centro. Vamos al remate. El remate llegó. El remate llegó. Y gol, 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 gol. Llegaba el golecito, amigos, por parte de Jesucito Molina. Jesús Molina es buenísimo. O sea, en el América lo tuvimos y me gustó. Pero es que encima con la actualización que iniciamos este modo carrera, le subieron muchísimo los stats, al menos los físicos en cuanto a velocidad. Y es brutal, es el mejor contención que he probado en la liga, sin duda alguna, me encanta, es demasiado pero demasiado bueno. En la última jugada del partido todavía buscaban que bien la barrida, ahí para Elías Hernández, luego Mejía, vamos a ver a Mejía, el jugador colombiano me parece que es. Mejía viene, Mejía se sigue metiendo, viene el centro, el remate, no, nos quedamos con él. Y aquí vamos a armar una contra de 3 contra 1, nos... terminan el partido, ganamos 3 por 2, invictos todo el torneo y nada más un empate, 16 victorias. Dorlan Pavón, jugador del partido, me están desaprovechando, dice, nah, aquí también juego bonito. Ahí nos da un poquito de dinerito por lo de que quedamos en primer lugar. Vamos a ver un poquito la tabla de goleo, que vemos que Jovín cometió 13 goles al final. Ya saben que Liguilla todavía cuenta, pero para que vayan viendo un poquito, ahí también está Funes Mori, por ejemplo, con 7 goles. Hablando de Funes Mori, líder en asistencias con 8, ahí está Cardona con 7, luego vemos a Chará con 6, vamos a Ponchito con 5, vemos por allá Pavón con 3 inclusive. Hombre, vaya equipazo tenemos. Portería imbatida, Hugo González. En 13 de los 17 partidos no recibió gol. Y aquí vamos a ver la tabla más detalladamente. Pumas quedó último, Chivas en 16. Pero bueno, 17 partidos, 16 ganados, un empate, 0 perdidos, goles a favor 38, espectacular. Goles en contra nada más 5. Increíble la temporada que hicimos con este Monterrey. Falta lo bueno, falta la liguilla, falta ponernos bien. 49 puntos, sí. Líderes, sí. Invictos, sí. Pero falta lo bueno, falta la liguilla y nos vamos a enfrentar a Cruz Azul. Tenemos un Necaxa Veracruz, un América Toluca y un Santos Tigres. Estos dos últimos me parecen muy, muy interesante. Junto al de nosotros versus Cruz Azul y Necaxa Veracruz. Por ahí puede ser la sorpresa del torneo, el caballo negro. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben, déjenme like, compártanlo, suscríbanse al maldito canal, síganme en Twitter, en Facebook. Ahí también los dejo en la descripción. Y pues nada, creo que es todo lo que tengo que decir. Mañana video, por cierto, nos vemos. Hasta luego.